Saludos, soy Carly Cabrera, estoy en la oficina del Condado de Información Pública, voy a ser la facilitadora de hoy. Un par de recordatorios breves. Habrá interpretación en español, tanto como lengua de señas, así que si, un recordatorio, por favor, si pueden hablar en un par, más despacio para darles a los intérpretes suficiente tiempo de poder, para poder interpretar bien. Estamos grabando estas presentaciones, las estamos pasando por Facebook Live también. Vamos a recibir preguntas en vivo aquí. Vamos a intentar hacerlo eso también. Ese será el flujo de hoy. Y vamos a empezar con el senador Maguire y luego con el congresista Thompson. Tenemos también a asambleísta. Sí, aquí. Aquí estoy. Perfecto, gracias. Bien, y en cuanto a CAL FIRE, tenemos al jefe Nichols, está Susie Brady, luego Juan Valencia, del grupo del sheriff, quien va a hablar acerca de las evacuaciones, y luego y hablarán de la mesa de supervisores. Tenemos miembros de los medios, personal que luego nos va a hacer preguntas también de Facebook y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Bien? ¿Listos? Ross, creo que ya estamos listos. Bueno, ¿listos? Estamos ahora en vivo. Saludos a todos. Gracias, Ross. Les damos la bienvenida a esta actualización de esta tarde del 23 de agosto. Estamos aquí para actualizarnos acerca de los incendios en el condado de Sonoma. Esta información se va a retransmitir en Facebook Live y en Zoom. Pueden hacerlo también o escuchar en español, ya que también está siendo reprogramado en español. Vamos a recibir preguntas hoy de los miembros de la comunidad en Facebook, en los comentarios. Pueden hacer allí preguntas. Vamos a tratar de responder la mayoría que podamos hacia el final de la presentación. Un recordatorio también, mañana en la mañana habrá una presentación a las 9 de la mañana, además de la de las 4 de la tarde, de actualizaciones. Y bueno, le voy a pedir ahora al senador Mark Maguire que haga una actualización de su parte. Gracias, Carly, por la oportunidad de estar aquí participando con ustedes, a la mesa de supervisores del condado, a CAL FIRE, a todos el departamento de bomberos. Todos nos están ayudando a que la comunidad esté segura. Están trabajando con todos nuestros compañeros del gobierno federal, el señor Thompson, que está ayudando en estas situaciones tan difíciles en la actualidad, y sé que luego va a poder presentar también, y quiero darles saber cuán agradecido que estoy por eso. Y bueno, quiero brevemente actualizarlos. Yo sé que hay mucha frustración en cuanto a que no están viendo a muchos aviones allí hoy, y les digo, si CAL FIRE pudiera volar aviones, lo haríamos, ¿no? Pero debido al humo, no ha sido posible, pero una vez que se disipe el humo, vamos a estar allí nuevamente con los aviones. Las personas, o el personal, sigue trabajando allí y les garantizo, estamos haciendo todo lo posible. Estamos trabajando con el sistema federal en conjunto, y vemos que nos están ayudando con maquinaria, y estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos están brindando. Necesitamos tanta ayuda como sea posible para poder hacer frente a estos incendios. Hace 4 días hubo aproximadamente 7,000
bomberos estaban trabajando para tratar de contrarrestar tan masivos incendios. Y hoy tenemos unos 1.400 en todo el estado, unos 200 aviones trabajando para controlar esos incidentes que están afectando nuestras comunidades. Y claro, nos sentimos muy mal de tantas personas que están perdiendo sus casas, sus hogares, ante las llamas, y estamos trabajando con el condado de Sonoma para asegurar que las personas que han sido evacuadas, que han perdido sus hogares, estén los más cómodos posibles en donde se encuentren ahora temporalmente. Y también estamos trabajando con los servicios de salud del condado para estar mejores preparados en el momento adecuado para ayudar también en la limpieza, las personas que han sido afectados antes y durante de los incendios. En cuanto a seguros, el Departamento Estatal de Seguros está trabajando directamente con el Condado de Sonoma en brindar a las personas las herramientas que necesitan para tener acceso a los servicios de seguros. Si han perdido sus hogares debido a estos incendios, déjenme saber de inmediato a su compañía de seguro. No puedo decirles con más urgencia. Por favor, de inmediato reporten la pérdida a su compañía de seguro. El Departamento de Seguro Estatal va a estar trabajando con ustedes en esto, con el Estado, con el gobierno federal para conseguirles la ayuda que necesitan. Y de nuevo, te devuelvo la palabra a Carly y muchas gracias por invitarme aquí hoy. Gracias, senador. Ahora, congresista Thompson, por favor, una actualización para los residentes del Condado de Sonoma. Sí, muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a todos por el excelente trabajo que están realizando. Todos han hecho una excelente labor, están haciendo lo que mejor pueden. Gracias, gracias a todos. Mis condolencias también a todos quienes han perdido sus propiedades. Es de nuevo una gran inconveniencia y nuevamente perder debido a estos incendios. Como indicó el señor Maguire, y en cuanto a ayudas, yo vi hoy unidades de San Francisco, del Condado de Ventura, de Fresno, de Berkeley y unidades federales. Y de nuevo, esa es una muestra pequeña de unidades que yo vi allí. Y esto es increíble. No sé cuántas personas o personal hay allí, pero les digo, el día viernes, 527 incendios es lo que había aquí en California. Así que hemos sido muy afectados, al igual que en otras partes del estado, y estamos agradecidos por toda la ayuda mutua. A nivel federal, es importante saber que se aprobó la declaración de desastre nacional, algo que solicitó el gobernador la semana pasada, también una carta que el senador Hoffman envió también. Entonces, pues ahora en eso se incluyó 31 firmas, entre esas el presidente del Congreso de California y el líder de la minoría también del Congreso. Un par de cosas también que son importantes tener en cuenta en cuanto a asistencia personal. Estamos hablando de $3,500 para las personas para que puedan pagar por vivienda temporal, crisis de consejería, problemas o servicios de desempleo, servicios legales. Y si están interesados, pueden solicitar esos fondos de inmediato yendo a www.disasterassistance.gov. Repito, www.disasterassistance.gov. O pueden llamar al número 800-621-3362. En la declaración también se brinda ayuda pública, y ese es dinero que va a
gobiernos tribales, locales y estatales para ayudar con infraestructura pública. Esto es algo sumamente importante porque cada vez que hay un desastre de este tipo, la infraestructura pública se afecta grandemente y cuesta dinero reconstruirla. Estamos hablando del 25-75% de en esa proporción, ¿no? Así que nosotros estamos tratando de que esto cambie a una proporción del 90 versus 10%. Eso nos ayudaría más. Esta declaración de desastres naturales también permite que la administración de negocios pequeños brinde préstamos. Préstamos para negocios, para organizaciones sin fines de lucro, de hasta 2 millones de dólares, que es dinero que se puede utilizar para reparar o reemplazar viviendas, maquinaria, inventario u otros activos que se hayan destruido que estén relacionados con ese negocio o esa organización sin fines de lucro. Entonces, esos son negocios de hasta 40 mil dólares para individuos, negocios pequeños, organizaciones sin fines de lucro. Ustedes pueden ir a disasterloanassistance.sba.gov. disasterloanassistance.sba.gov. También hay disponible una guía para incendios o relacionada a incendios. Un incendio anterior, pueden allí ir a la página de Mike Thompson, de mi página en el gobierno, y bueno, nosotros se las podemos enviar. Que esto serviría de un plan, una guía para ayudarles o orientarlos acerca de los diferentes servicios que tienen ustedes a su disposición. Esos han sido muy útiles en desastres anteriores, así que los incito a que vayan a mi página web y descarguen una copia de ese documento. De nuevo, gracias a todos y les cedo nuevamente la palabra. Gracias, señor congresista. Ahora me gustaría cederle la palabra a la asambleísta Howard Carey. Señora asambleísta, buenas tardes. Gracias por organizar este evento. Me alegra ver a tantas personas aquí conocidas. Primero me gustaría decir que en los últimos 5 años no hemos visto otra cosa que ese tipo de incendios forestales que han dificultado las cosas, pero hemos hecho cosas buenas. A pesar de lo difícil que ha sido, hemos podido responder. Entonces, primero, el sistema de desastres de emergencia de Sonoma ha hecho un excelente trabajo. Y como hemos estado trabajando en todo el estado, también ha sido excelente en cuanto a la ayuda que hemos recibido. En cuanto a los héroes desconocidos en la comunidad, pues hay muchos. Hay muchas personas que están ayudando a otros de manera voluntaria, asegurándose incluso que pueden sacar a alguien de su casa, llevarlos o brindarles albergue. Así que voluntarios, vecinos, no hay mejor momento para cuidarnos los unos a los otros, a nuestros al prójimo. Estuve en una conferencia en New York County y allí el viento había empeorado. Como se han de imaginar, pues eso preocupa mucho, ¿no? Por el potencial de que eso luego cause relámpagos. Así que estamos en esto juntos. Por favor, acaten las leyes, asegúrense de salir del área cuando sea necesario. Es muy importante que nuestros bomberos se encarguen de contrarrestar a los bomberos y no dedicarse a otras cosas. Escuchen, por favor, entonces, sus órdenes y como indicaron los congresistas y senador anterior, pues esto es lo que necesitamos. Les agradezco la ayuda que nos están brindando. Entonces, estamos hablando de préstamos, de recursos, que con gusto queremos asegurar que ustedes tengan acceso de esos. Pero eso sí, de nuevo, todos los supervisores, la página web, aquí el servicio de emergencia, están brindando mucha ayuda, así que aprovechen toda la ayuda quienes están brindando y gracias a todos por ayudar de nuevo. Año a año estamos haciéndolos, pero estoy seguro que vamos a seguir adelante y podemos hacerlo con éxito. ¿Sí o no? Gracias. Gracias, señor asambleísta. Le agradezco su positivismo. Siempre es muy necesario en momentos como estos. Ahora, Chief Nichols, el jefe Nichols,
nos puede actualizar en cuanto a lo que está sucediendo en este momento. Bueno, las cosas se están viendo bastante bien esta tarde. Avanzó poco el incendio y tampoco hubo comportamiento no esperado del incendio. Este está avanzando hacia Dry Creek Valley, hacia la parte de West Side Road, y continúa bajando hacia Guerneville, Lernido, a esas comunidades. Nuestra preocupación, sí, en este momento, es que las tormentas eléctricas que estamos esperando, y debido a eso hay una alerta roja, eso, que llegando hasta abajo, hacia Monterrey, hacia el norte, hacia Oregon, y hacia el este, hacia Lake Tahoe. Entonces, de allí, pues la preocupación es de las 5 de la mañana, de esta mañana hasta las 5 de la tarde del día de mañana. Los meteorólogos han indicado que este complejo de tormenta eléctrica, pues puede presentar un problema más grande entre las 6 y las 11 de esta tarde y noche. Entonces, hemos mejorado los recursos o el personal para asegurar de poder responder rápidamente a cualquier incendio nuevo fuera de las áreas en las que ya estamos. Nos hemos comunicado con otro personal para tener las actividades listas ahí de respuesta y poder contar con más ayuda, más recursos humanos en esos espacios, en ese momento. Y en este momento, 96% del personal está trabajando en el control de incendios. Entonces, y claro, la idea es no tener que utilizar recursos de manera innecesaria, cuando no es necesario. También hay ayuda no pagada, también es de Oregon, Washington, dos estados que nos han brindado ayuda, y los vi hoy a sus contingentes ayudándonos. Dicho eso, del otro lado de la tormenta eléctrica, así no presente relámpagos, de todas maneras puede afectarnos en cuanto a vientos de 40 millas por hora, que eso puede afectar en comparación con lo que pensábamos que iba a ser la tormenta inicialmente. Y dicho eso, el aire, cuando baja más del nivel que pensamos, pues eso afecta la dirección y la velocidad de los vientos y crea una condición extrema de peligro para nosotros, un crecimiento más rápido de los incendios. Entonces, esperamos que, y tenemos fe que no se presente o que no se empeoren las cosas esta tarde, pero bueno, estaremos listos para hacer lo necesario para, y claro, deseando que no haya incendios nuevos en esa área. Gracias, jefe Nichols. Ahora, Susie Brady, encargada de información con Cal Fire. ¿Qué nos tiene para Dios hoy? Como decía el jefe, pues todavía estamos en peligro. No hemos salido del peligro aún. Así que hay que tener las bolsas de emergencia listas, estar siguiendo la información en redes sociales, vía el sistema Nixon, en SOCO Alert. De nuevo, estar consciente de lo que está pasando. Algunas actualizaciones en cuanto a Wahlberg. Estamos hablando 72 mil acres y 0% de contención. Excelentes noticias. En el incendio Myers, estamos hablando de una contención de 70%. Así que los grupos están trabajando, haciendo todo lo posible para asegurarse de que las comunidades puedan regresar a sus casas donde deberían de estar. Pero bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer y no lo podemos hacer solos. Así que le pedimos a la comunidad que nos continúe ayudando, que acate nuestras órdenes y cuando se las pidamos, le pidamos que se retiren. Tenemos una línea de información de 24 horas. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar al 707-967-4207. Es el número telefónico. Eso es todo lo que tengo por ahí. Gracias, muchas gracias por los recordatorios. Y ahora les doy la palabra a
al sargento Juan Valencia con el departamento de Sheriff, que también se encarga de informaciones, tiene nueva información acerca de órdenes de evacuaciones, al igual que de advertencia. Sí, gracias. En Dry Creek Valley, eso se redujo. La orden pasó a solamente una advertencia. Y en el la comunicación está en Vine Hill, en el área de Vine Hill, en West County, también ha sido el caso que se redujo el nivel de gravedad. Pero de todas formas, les queremos dejar saber a todos de que si hay relámpagos, se puede iniciar un nuevo incendio. Así que estamos observando esto de aquí. Queremos que todos, no queremos que se mantengan, obviamente, en un área de evacuación o cuando les hayamos pedido que evacúen. O sea, lo que les pedimos es que se alejen de esas áreas. También hemos creado un mapa para todo el condado en SoCo Emergency. Ahí está un mapa actualizado. Por favor, familiarícense con la información allí presente. Eso va a ayudar mucho en este proceso en cuanto a dónde se encuentran, si hay alguna emergencia. Aproximadamente 130 policías están protegiendo, patrullando el área. Y queremos agradecerle a la oficina de sheriff, de Highway Patrol, del Departamento de Policía de San Francisco, también por su colaboración. Así continuamos patrullando y cerciorándose que todo esté en su sitio allí. Y hasta el momento tenemos también personal en Gurnville. También pueden visitarnos en Twitter, Instagram, Facebook. El sheriff compartió un video de un mapa del condado y allí hay un tutorial paso a paso acerca de toda esta información. Gracias. Gracias, sargento. Y ahora, a Linda Hopkins de la mesa de supervisores del condado. Bueno, quiero agradecerles a todos y hacer eco de lo que han dicho previamente en cuanto a la importancia de estos grupos de respuesta. Y claro, las evacuaciones se están llevando a cabo por varios días ahora. Y claro, muchas personas están diciendo que se les está acabando el dinero, que no pueden quedarse donde están o en el hotel donde están. Pero quiero dejarles saber que contamos con recursos para ayudarles. Vayan a nuestro punto de evacuación temporal en el fairground, o sea, en el recinto ferial. Pueden recibir ayuda allí, otros recursos, familias con quien se pueden quedar. Vamos a contactarlos con los recursos necesarios, así que no están solos. Sepan que tienen opciones, tenemos opciones para ayudarles a ustedes y pues, podemos ayudarles a que estén bien hasta que estén de vuelta en sus casas. Como dijo el sargento Valencia, así que si bien cierto pueden regresar a sus áreas de evacuación, no quiere decir que pueden bajar la guardia. Esta es una situación muy dinámica. Puede cambiar, como dijo el señor Mickles. Esto es impredecible. De repente, con un gran viento, un vendaval, puede cambiar en la dirección del fuego. Así que, de nuevo, todos en el condado de Sonoma se verían afectados esto de aquí. Porque, claro, se puede iniciar un incendio en cualquier momento. Así que manténganse al tanto. Manténganse conectados con sus distintos medios de comunicación. Eso es sumamente importante, escuchar de los agentes y responder a una orden de evacuación o de advertencia de posible evacuación. Así que gracias a todos y espero que todos se encuentren bien junto a sus familias. Gracias, supervisora. Y ahora la supervisora Zen. ¿Tiene alguna actualización? Sí. En cuanto a consideraciones relacionadas a la salud, quiero recordarles que seguimos viviendo durante una pandemia.
uno se puede distraer debido a los incendios de ese tema, pero esto, pues, causa, esta es una causa de estrés, ansiedad, pero no se olviden que ponerse mascarillas les puede ayudar a no enfermarse, pero también a protegerse de las partículas del incendio que los pueden afectar. Pueden desencadenar un ataque de asma, alguna complicación. De nuevo, más allá, ¿no? Esto no solamente se para en ese punto, sino que llega incluso o puede infectarles la sangre, el corazón, si son personas mayores de edad, si tienen chicos con asma, quédense por favor en casa, permanezcan en sus casas. Es importante también que cuiden tanto de su salud física como de su salud mental. Tenemos una línea telefónica a la que pueden llamar de 7 de la mañana a las 10 de la noche. Es una línea, una llamada gratuita, confidencial, y le pueden ayudar también ahí con otros recursos que les pueden llamar 565-265-5252. Algunas personas me han preguntado, ¿qué tal sobre mis hijos? ¿Pueden sufrir algún tipo de estrés traumático? Sí, claro, estén conscientes de que ese puede ser el caso. Mucha ansiedad se puede acumular y no necesariamente ellos se los van a decir a ustedes. Así que este es el momento para enfocarse en esto, enfocarse en ellos, jugar, leerles, ayudarles a que estén más tranquilos, al igual que ustedes. Y al igual que dijo la asambleísta, cuiden al vecino, cuiden a sus seres queridos, pero ustedes también. Gracias, a ustedes mismos. Gracias, supervisora Zane. Pues con eso concluimos los informes de los presentadores del día de hoy. Ahora pues abrimos la presentación a que puedan hacer preguntas en vivo o que en el chat hagan preguntas por escrito. En la plataforma de Facebook también pueden hacernos preguntas. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de contener el incendio de Wallbridge? Esa es la primera pregunta. La contención es algo muy difícil para nosotros en la parte sur, como en la parte de Reñido, al igual que en la parte oeste de Wright Creek, debido a las estructuras, o sea, las residencias que hay por allí o cuánta leña hay presente. La topografía va con el patrón de los vientos, así que si podemos utilizar las retroexcavadoras para cortar el acceso, pues podría funcionar mejor, pero se continúa quemando esa área allí. Pero hemos estado recibiendo más ayuda, más personal que está allí presente. Sin embargo, están dispersos todavía. Donde estamos teniendo más éxito, pues estamos tratando de conectar esos grupos con ayuda de los aviones, de los camiones, cisterna. Entonces, en Dry Creek Valley, en Guerneville, en esas comunidades, no nos preocupan tanto como Renito, porque allí está más cerca el incendio. Como dije previamente, es un contrafuego lo que se está haciendo también allí. Gracias, Jefe Nichols. Ahora, Tyler Sovich tiene una pregunta. ¿Me oyen? Sí. Gracias. En cuanto a hoy y mañana, ¿qué es lo que más les preocupa, Jefe Nichols? Esta noche es nuestra mayor preocupación debido a la alerta roja de las tormentas eléctricas que pueden caer en esa área, con los relámpagos. Entonces, la idea es mantener la fuerza de contención que estábamos poniendo inicialmente, ¿no? Y tratar de empujar
el incendio hacia donde lo hemos estado guiando. Mucho trabajo se ha hecho de manera excelente por muchos bomberos y hasta la fecha no hemos expuesto a nadie de ninguna otra forma, pero con una tormenta que funcione de otra manera distinta, pues eso puede afectar de distintas formas y esa es nuestra preocupación mayor. Una pregunta adicional. En cuanto a las personas que han estado ayudando, el personal que ha estado ayudando allí, ¿qué tan cansados están? ¿Qué tipo de turnos están siguiendo? Si puede mencionar un poco al respecto, congresista, senador. Bueno, les puedo dejar saber, sí, les dejé decirle de una vez, no están durmiendo mucho. Eso sí, estamos en una mejor rutina. Ahora tenemos asociados locales del condado que nos han estado ayudando, de otros lugares, Cal Fire por 96 horas en un ciclo inicial, pues ahora sí, todos los recursos humanos están trabajando horarios en 24 horas y 24 horas que no trabajan. Entonces, la idea es mantenerlos listos, conectados, cuando están trabajando. Gracias. Gracias, Chagrin. Una pregunta de la comunidad. Este es Sargento Valencia. ¿Podría explicarnos cómo bajó el nivel de riesgo de las evacuaciones? Yo creo que esa pregunta es mejor lo podrían responder mejor en CAL FIRE, porque trabajamos muy de cerca con ellos en ese sentido. Jefe Nichols, ¿podría responder acerca de eso? Bueno, las órdenes de evacuación se establecieron para estar lo más cautos posibles, para asegurarnos de que las personas no estén allí en caso de que se empeoren las condiciones de los incendios drásticamente. No se dio el caso, así que eso pues nos permitió reducir el nivel de gravedad a una advertencia únicamente de evacuación. Ahora, el que usted esté de vuelta a su casa no quiere decir que ya está seguro de aquí en adelante. Así que tenga el automóvil y sus cosas listas para salir de inmediato. Perfecto, gracias. Kerry Benefield, adelante con su pregunta. ¿Me oyen? No estoy exactamente segura para quién es esta pregunta, pero yo quería las cifras de los cambios en las evacuaciones. ¿Sabemos cuántas personas en este momento están bajo advertencia versus órdenes de evacuación esa tarde? Jefe Nichols, ¿sabes esas cifras? Caso contrario, luego le puedo responder a Karen con las cifras específicas. Sí. No, 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 no tengo esas cifras exactas. Karen, me comunicaré con usted al respecto. Entonces, otra pregunta, probablemente para el jefe Nichols. Entre Wallbridge y Myers, ¿se sabe cuánto personal hay en uno versus otro incendio? Wallbridge sigue siendo prioritario para toda la unidad de Sonoma Lake Napa. 314 mil acres se han quemado hasta hoy y unas 150 se han comunicado en él. Entonces, el tamaño del incendio no es tan grave como el impacto en la comunidad y las propiedades que están amenazadas. Así que hemos mantenido los recursos humanos de tal manera que hemos podido trabajar con los niveles necesarios, con el equipo necesario para controlar el paso del incendio al valle o de camino al río Ruso. Entonces, entre estos dos incendios, ¿cuántas personas en Myers? Más o menos, pensaría que 100% de contención para mañana. Yo creo que se ve bastante bien. Volamos esta tarde por allí. Hay humo
Pero bueno, ya está bastante quemado eso allí, pero igual mantendremos la presencia de personal allí presente. Y hoy tenemos un grupo de bomberos con camiones de bomberos, un supervisor que está a cargo de eso, y anticipamos que ese personal se va a mantener allí. Y luego ellos se pasarían a Wallbridge y a otros incendios más grandes que se puedan dar. Pero tienen un número en cuanto a cuántas personas o cuántas excavadoras en cada grupo, en cada cuadrilla, no tengo la cifra exacta, pero en este momento el personal es bastante bajo. O sea, un supervisor con un par de tanqueros, porque la mayoría está en Woodbridge, ahí es donde están casi todos los recursos de Sonoma, o sea, del condado de Sonoma. Muchas gracias. Mary Callahan, siguiente pregunta. Esa pregunta también es para el jefe Nichols. Yo creo que la mayoría pensamos en sistemas de bomberos como algo que se da en un lugar urbano, pero si nos puede explicar cómo sean las cosas, cómo se están dando las cosas en este momento, no sé si me oyen bien. Y quienes hemos salido de nuestras casas hoy, la calidad del aire está tremendamente mala, ¿no? Bueno, sí, el asunto es que su aire está, bueno, hay mucho humo allí, ¿no? Entonces hace una columna que está haciendo que se mantenga el humo allí, ¿no? Y eso lo que hace es que mantiene que haya una menor densidad todo el día o hasta ahora. Entonces, las condiciones del humo no ha permitido que los aviones sobrevuelen el área. Los tanqueros han estado allí, sí, para tratar de que, o sea, para estar listos para cuando no haya humo, pero el humo ha continuado allí presente. Así que los bosques en el lado este, en la zona esa, han estado solicitando apoyo desde más temprano, pero no han podido conseguir ellos ni aviones de Sacramento tampoco debido a la condición del humo. Entonces, hemos tenido dos helicópteros Black Hawk que han estado trabajando en el lado este de Wallbridge la mayor parte de la tarde de hoy, ¿sí? En cuanto a los recursos sobre el terreno para controlar allí, pues lo que tenemos que hacer es quitarle el combustible o el calor a los incendios. Entonces, el aplicarles agua no es una opción real. Entonces, eso se tiene que hacer con retroexcavadoras o con personal humano que haga camino allí y que quite el combustible para que el fuego deje de avanzar. Entonces, allí el personal lo que está es creando estas líneas de fuego. Y una vez que se haga esto, quizá lo que se haga son operaciones en las que nuestro personal no permita que el fuego pase de allí, o sea, entonces que en vez de avanzar, lo que hacemos es contrarrestar o sea, contrafuego para regresar y que ese fuego reduzca el combustible del incendio general. Entonces, una vez que se logre hacer eso, lo que hacemos es poner allí camiones de bomberos y personal que ya van con agua a buscar los puntos clave, extinguirlos completamente para que no haya flama alguna que vaya a crear ninguna chispa. Este es un evento en el que va a haber
por semanas personal allí presente a partir de hoy. Muchas gracias. Gracias, jefe Nichols. Tenemos algunas preguntas en Facebook acerca de las evacuaciones, principalmente de personas que viven en áreas más urbanas, que están preocupadas en cuanto a si ellos deberían de esperar que haya evacuaciones a Santa Rosa, en Windsor. Quizá pueda hablar usted un poquito acerca de ese tipo de órdenes de evacuación, de advertencias, en cuál momento es que ustedes deciden emitirlas. Las de evacuaciones, las órdenes de evacuación dependen de la conducta de los incendios. Entonces, con la oficina del sheriff, con otras agencias, nos comunicamos para sacar a las personas del peligro. Entonces, en Hillsborough, por ejemplo, si es en esa ciudad, aproximadamente son 6 horas que se deja para hacer esto posible. Entonces, por favor, sepa que estamos haciendo todo lo posible para que ustedes permanezcan en sus casas, principalmente pensando en la pandemia, en Santa Rosa, en Windsor. Si algo tienen una ventaja, son los viñedos en los planos occidentales y las montañas ahí en Craig Valley, que protegen esas áreas urbanas. Entonces, durante estos incendios, allí no ha habido un problema significativo en comparación con el año pasado o incendio anterior. Así que estén más tranquilos que, si bien va a haber impacto en el valle, no va a llegar a esas comunidades. Pero, dicho eso, con los sistemas de tormentas eléctricas, puede ser posible que el radio de los incendios sea mayor. Así que esa sería la respuesta. Muy bien, gracias. Ahora tenemos a Tyler Silvey, que tiene una pregunta. Tyler, adelante. Quería preguntar información específica acerca de pérdidas estructurales. En cuanto a qué áreas han sido más afectadas, en cuanto a estructuras me refiero. Tenemos equipos de inspección de daños, registrando la información de las distintas estructuras que han sido afectadas o destruidas. Es un proceso continuo y tan pronto como tengamos toda esa información analizada, pues vamos a trabajar con el condado para que el condado publique esa información. En este momento no tengo información exacta al respecto. ¿Sabría cuándo va a contar con esa información? No, ya que el incendio está activamente avanzando o quemando, no sé, en este momento. Así que se está registrando la información de las unidades que se han destruido, pero sí puede haber más unidades todavía. Gracias. Gracias, Tyler. Tenemos otra pregunta para Mary Callahan. Mary, adelante. El sonido no está bien, se está cortando la llamada. Mary, ¿está allí? ¿Me oyen? No, el intérprete no puede oír bien. Se está cortando la llamada. Mary, se nos dificulta oírte. Bueno, voy a tener que responder luego. O escribe la pregunta en el chat. Jefe Nichols, una pregunta más para usted. De Facebook, hay personas que han dicho que ha habido llamaradas en Field Road. ¿Ha sabido algo, incremento en esa área? Esta tarde estuvimos sobrevolando por allí y vimos unas áreas aisladas. Pero en cuanto a algo que se haya
salido del perímetro esperado? No. Ok, gracias. Un recordatorio, si están en Zoom, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Si están en Facebook Live, hagan una pregunta en la sección de comentarios. Vamos a responder unas cuantas preguntas más aquí. Hay una acerca del clima de hoy. En cuanto a que hay informes y que se anticipa de que alguna actualización que nos pueda dar en los últimos 40 minutos acerca de la tormenta que dicen que está sobre el océano. Bueno, cuando yo venía manejando después de haber estado en vuelo en helicóptero, pues alguien dijo, cuando uno se prepara tanto para una tormenta o una nevada, así no suceda, mejor estar sobre preparado, ¿no? Prefiero estar en exceso preparado mañana, por si acaso, a no estarlo. Perfecto. Una última pregunta. Tyler Selby, en Zoom. Adelante, Tyler. Gracias. Algo más para brindar contexto. Quería preguntar si tenían un estimado de la cantidad de estructuras que están posiblemente afectadas, que podrían ser afectadas en Wallbridge, en esa área que están tratando de proteger. Desafortunadamente, Tyler, no cuento con esa cifra, pero sí se la puedo hacer llegar. Gracias, le agradezco todo lo que está haciendo. Bien, gracias a todos. Con eso concluimos nuestras actualizaciones. En cuanto al 23 de agosto, regresaremos mañana a las 9 de la mañana con una nueva actualización. Muchas gracias a todos.